Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara de Crimen. Hoy sí nos acompaña Miguel Mike Paradiso, que está con nosotros para mostrarnos un aspecto de uno de los temas que vamos a tratar hoy en Cámara de Crimen. Y les hago un adelanto ya. La historia del sillón es para no perderse. La historia del sillón tiene que ver con el dibujo de Mike y tiene que ver con un vendedor de monos que provocó una tragedia. No le cuento más. Bueno, vamos a empezar con el primer tema de Cámara de Crimen. Ojo, en un ratito, la historia del sillón. Vamos a empezar con el primer tema de Cámara de Crimen que tiene que ver con un asesinato por error. Mató por error. Vamos a desarrollar el tema después de esta barrida. Vamos. Bueno, ahí lo vieron ustedes. Un asesinato, un crimen por error. Nos va a explicar de qué se trata Nacho. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien. Este es un caso, Ricardo, realmente muy, muy grave. Mirá cómo arranca la historia. En la zona del barrio Ejército de los Andes, Fuerte Apache, ahí en el partido de 3 de febrero, habían asesinado a un joven. Sí. Y había quedado una situación no resuelta y una venganza en marcha. Había un padre y una familia que estaban buscando al asesino de ese hijo que había muerto un tiempo antes. Y ahora planteamos el tema de los justicieros, el de hacer justicia por mano propia. ¿Es justicia? Claro. La verdad que no. Pero hubo un error tremendo, que es la historia que vamos a contar, porque la víctima, Kevin Quirós, que tenía 26 años... Es este muchacho. Es este chico. Estaba en pareja con Nadia, tenía dos hijos, una nena de 3 años y un chico de 7 años. Uh-huh. Había trabajado en el ferrocarril, mirá la ropa, sí, sí, en una empresa de cable, había trabajado en un reparto de pizza. Un pibe de laburo, de familia, criado de toda la vida ahí en la zona de Villa Rafos, cerca de la cancha de Almagro, y había empezado a trabajar como Uber. Cuando no usaba la aplicación, hacía de remis. Sí. Esto fue hace muy poco. Esto fue hace muy poco, pero recién ahora está saliendo a la luz. El 3 de agosto del 2019. El 3 de agosto ocurrió... El crimen. Es el crimen. De nada este te diría. Nada te diría, Ricardo. Sí, ahora sí, claro. Lo llaman por teléfono a las 11 de la noche. Le pide una persona que él conocía si le podía hacer un viaje. Sí. Él se va en su auto, una Volkswagen Surán, hacia el Fuerte Apache, para en la calle Besares y Dardo Rocha. A unos metros nada más hay un kiosco que es una pizzería y hamburguesería. Compran algo, se quedan comiendo antes de hacer el viaje. En ese momento, aparecen dos autos, un Fox y un Gol. Se le cruza delante del auto de él, la sorpresa. Se bajan cinco personas que hacen... Cinco personas. Hacen una media luna, se bajan todos armados y con distintas armas de diferentes calibres, porque hay por lo menos 38, 9 milímetros, 22, empiezan a hacer disparos. Contra al coche de este muchacho. Al coche de él. Bueno, a él, en definitiva. De acompañante estaba sentado Alejandro Rivero, conocido como Titi. Sí. Aparentemente, los que lo atacan... Sí. Había uno que era el padre del joven que había muerto... Antes. Y el crimen había quedado impune. Y fue a hacer justicia, entre comillas, porque no es justicia, por mano propia. Y terminaron asesinando a Kevin por error. O sea, este pibe, Kevin, no tenía nada que ver con aquel asesinato de antes. No tenía nada que ver. Ni sabía. Peor todavía, ni sabía. Y buscando venganza por aquel crimen, el padre de aquella víctima va... A tomarse venganza. Venganza. No se puede hablar de justicia. Vamos a tomarse venganza. Y se equivoca. Se equivoca. Y bueno, el auto. Es lo que ocurre siempre. El zapatero a tus zapatos. Esto hay que dejárselo a la policía, a los fiscales. Ellos no hacen nada. Hay que dejárselo a la policía, a los fiscales. Y en todo caso, si no actúan como corresponde, evidentemente hacer las denuncias públicas, privadas, oficiales, lo que sea.
Pero, ¿zapatero de tu zapato? ¿Qué es esto? ¿Qué le faltaba al hombre este que fue a buscar a este muchacho? ¿La placa de sheriff? No es así la cuestión. Si es así la cuestión, como lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, así estamos. El acompañante se salvó. Se salvó. O por lo menos ha sobrevivido y está siendo atendido. Y está detenido ahora. Y está detenido. Claro, porque se sospecha de ese. Del otro caso. Que fue el que había matado al otro pibe tiempo atrás y que es el que provocó la venganza. Lo que pasa es que mataron a quien no tenía nada que ver. Es una historia tremenda, Ricardo. O sea, no hay que reaccionar, no hay que matar. Sí, es evidente, no hay que matar y no hay que ejercer la venganza. Pero en este caso tiene este condimento que es atroz. Mataron a un pibe que nada que ver. Es decir, si hubiesen matado al que supuestamente fue... También, estamos hablando de exactamente lo mismo porque supuestamente fue. ¿Para quién fue? ¿Para estos cuatro o cinco tipos? ¿Y quiénes son? Para determinar, este es el autor de este crimen. ¿Quiénes son? Entonces, todo mal. Un muerto y un herido. ¿A mano de quién? De cinco tipos que tomaron venganza. Y el caso está impune, Ricardo. Por eso nosotros fuimos impune, a hacer... No agarraron a ninguno. Hay uno solo agarrado, pero los otros cuatro, ahora después te voy a contar... Sí. Bien, gracias. Y hasta hay un policía. Vale, ¿qué querés? Nosotros hicimos la reconstrucción. Presten atención a los detalles de este caso y después les cuento qué está pasando en la trama judicial ahora. La madrugada del 3 de agosto del 2019, Kevin Quirós, que tenía 26 años, recibió un llamado telefónico. Iba a ser un servicio de remis a la zona del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Lo llamaba un amigo y también cliente, pero nadie iba a imaginar que aquella noche iba a quedar en medio de una trampa mortal. Un grupo de por lo menos 5 hombres hizo varios disparos con distintas armas y lo terminaron asesinando. Hoy aquí en su barrio, los vecinos de Villa Raffo, con este mural en su canchita de fútbol, le rinden un homenaje. Oscar, me imagino el vacío que hay aquí en el barrio. Contame una anécdota, algo que lo marque a Kevin como integrante de este barrio que, bueno, todos se conocen de toda la vida. Solidario. Siempre que se necesitaba o se hacía falta algo, él siempre estaba. Kevin era un chico muy alegre, muy revoltoso. Y después que él se nos fue, es como que el barrio quedó mucho más triste. Y hasta el día de hoy tengo personas que me hablan de mi hijo y a mí me llena de orgullo, ¿viste? Me llena de orgullo. La verdad que es una ausencia muy importante la de Kevin. Julieta, ¿cómo impactó esto en los amigos? ¿Cómo lo vivió concretamente tu hijo y la barra del barrio? No, fue algo terrible. De hecho, nosotros no estábamos acostumbrados a esto porque es la primera vez que nos pasa así, que nos matan un pibe. Este lugar es la Plaza de la Familia. Ustedes venían permanentemente acá, ¿no? Sí, siempre, todos los días. Incluso hoy también vengo con los chicos, mis amigas, los amigos de él, nos juntamos, nos sentamos. Allá más que nada queda sombrita y si no, cuando baja el sol venimos acá. ¿Cómo ha sido la vida para vos a partir de esto? Porque mucha gente no mide las consecuencias de lo que significa perder al papá de la familia, a los nenes, vos como mujer. Duro. Duro porque... Tanto los recuerdos ahí en su casa, lo veo. Los chicos, sus amigos. Ayer vine y estaban sus amigos con sus hijos. Uno jugando la pelota, el otro amacando a su hija. Y me preguntaba por qué no estaba él. Este era el Volkswagen Surán en el cual trabajaba Kevin. Él estaba lógicamente sentado en el asiento del conductor. El pasajero, a quien supuestamente buscaban, estaba en el asiento del acompañante. Como ustedes verán, hubo varios impactos de bala de 9 milímetros dirigidos hacia el parabrisas, también en la ventanilla del acompañante. Por eso, Kevin recibió un impacto en el hombro y la bala quedó alojada en la puerta trasera, en uno de los parantes del auto. ¿Para ustedes qué ha sido esto que ha ocurrido? Una desgracia, algo terrible. Terrible porque, o sea, no injusto, innecesario. Y
Y le tocó a él, o sea, nos toca a nosotros vivirlo y a él esto terrible que le pasó y a su familia, como le podía haber pasado a cualquiera. Estamos unidos, somos un barrio que la remamos codo a codo. Del primer momento que pasó esto con Kevin, estamos todos juntos, apoyando. Y bueno, y la lucha es más que nada, Kevin no lo devuelve nadie. Kevin no está más, lo tenemos ahí pintado. La idea es que no vuelva a pasar, que no le pase más esto a ningún pibe. Tengo la sensación que ya no le quedaron más lágrimas. No. Todos los días me levanto llorando y me acuesto llorando. Le pido que me dé fuerzas porque mi único objetivo hoy es lograr que se haga justicia. ¿Confías en la justicia? ¿Tenés esperanza de que la justicia vaya a descubrir realmente lo que ocurrió? Sí, yo creo que hay justicia. Hay todo tipo de justicia. A Kevin no lo va a devolver nada. Kevin no va a volver a estar con sus amigos, ni con sus hijos, ni con su madre, ni conmigo. Físicamente. Pero se va a hacer justicia porque no estamos solos. Hay un montón de gente acompañándonos y eso va a hacer que cada uno tenga su veredicto. ¿Hay gente que sabe y que calla? Hay gente que sabe y que calla. Sí. Gente que fue testigo directo, que tiene información. Sí. Hay mucha gente. Me duele porque yo nací, crecí y me crié en el barrio. Y conocen el tipo de persona y de familia que soy y que tengo. Incluso allá está mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi abuela. Pero no le tengo miedo a nada. Ojalá esos testigos mañana no le pase lo que me pasó a mí y que cuando pidan ayuda lo puedan ayudar. ¿Y por qué crees que callan? No sé por qué callan. Porque tienen miedo. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia la de este muchacho. Que se trata de cómo estamos ahora viviendo en alguna medida, ¿no? Con violencia, con anomia, se dice anomia, no respetar ninguna ley y tomar la ley por... No es que se toma la ley por propia mano, porque eso no es ley, eso es cualquier cosa. Es un instinto primario, que volvemos a la época de la caverna. Y Ricardo, mataron a una persona que no tenía nada que ver. Este es el único detenido que vos me preguntabas. Ah, ¿este es el detenido? Sí, Jorge. Que le gusta tomar, parece. Sí, Jorge Humberto Villanueva, conocido como Chirato. Es el padre del otro joven que habían asesinado. Que había asesinado antes. Sí, el problema de esta causa es que, por ejemplo, los dos yernos, el hijastro y hasta un amigo policía, que mucha gente marca en la investigación como que fueron los cinco que se detuvieron e hicieron la emboscada, sí, no están ni procesados, no están imputados y a algunos ni siquiera se le ha tomado declaración. Pero eso tiene que ver con lo que decía, como decía el informe, de la gente que no habla por miedo. Sí, y hay un testigo que vio todo, sí, y que está callando, porque fue el que le avisó a la familia lo que había ocurrido. Ah. Porque en el Fuerte Apache todo se sabe, todos se conocen. Sí, sí, sí. Y por supuesto la información la tienen. La Fiscalía número 3 de San Martín, Daniel Cangelosi es el fiscal, y la Comisaría Sexta de Ciudadela Norte son los que están haciendo la investigación. Bueno. Nosotros lo que hacemos es un puente para demostrar una vez más una gran injusticia con un solo detenido, con una emboscada, cinco personas y por lo menos 4 armas y más de 25 tiros. Bueno, a ver si, como se suele decir, a ver si se mueve un poco la conciencia de los operadores políticos y esto lo encauzan como se debe y no de esta manera chambonada, de esta manera chambona que están haciendo ahora. Gracias Nacho. Quería decirles a ustedes, señores, en este lugar donde estoy yo, en breve vamos a tener la historia del sillón, que esta vez está relacionada... Yo ya se la conté a Michael, ya se la conté. Está relacionada con un vendedor de monos.
que con una Biblia bajo el brazo y vendiendo simios terminó provocando una tragedia. Basta por ahora. La historia del sillón. Bueno, cambiamos de tema. Dejamos la historia del sillón para dentro de un ratito. Escucharon ya a Nacho con la primera historia. Vamos a la segunda historia de Cámara del Crimen que tiene, obviamente, que nos va a desarrollar, nos va a contar Sebastián Domenech, pero después de esta barrida. Bueno, muy bien. Sebastián, Ricardo, ¿cómo le va? Bien, todo bien, todo en orden. Sí. ¿El móvil? ¿Tranquilo? Bien, no, está, lo dejé ahí enfriado. Bien. Tranquilo. Vos sabés que vamos a contar una historia de injusticia cuando en realidad se hizo justicia. ¿Y cómo es esto? A ver. Justicia, literalmente, porque hubo un juicio, hubo una condena a perpetua a unos acusados, una banda que está, se organizó en su momento, ahora vamos a desarrollar cómo fue, el crimen de un hombre al que le debían plata, en realidad, y después cada uno de los roles de esa banda, sicarios, el que organizó, el autor intelectual, fue determinado, la justicia llegó en su momento, hubo un juicio perpetua para todos. Pero bueno, ahora la historia dice que hay que, no solo se revisó, obviamente, casación, apelaciones y demás, el fallo, sino que la justicia ahora dice el argumento está flojo de papeles, con lo cual llegaron el tribunal a esta condena, no está bien fundamentado, no está bien explicado. Los votos que hicieron mayoría para llegar a esa condena. Sí, sí. Bueno, y entonces ahora, ¿cuál es el tema? Claro, la familia de la víctima tiene miedo de que salgan en libertad, no solo que le bajen la condena, que directamente alguno de ellos pueda salir en libertad. Vamos a contar la historia de una lucha de una familia, pero vamos al crimen en sí, puntualmente. ¿Cómo 2005, tiene como víctima a Jorge Mantelman, 45 años tenía este hombre, que trabajaba para un estudio jurídico, lo estamos viendo en imagen. Este hombre al que le debían plata, lo que hacía era productor, en realidad, de ese estudio jurídico, llevaba trabajo, llevaba causas, colaboraba. Claro, sí, y entonces, en un momento, por cuestiones de trabajo, le debían plata. ¿Quién? El que manejaba ese estudio jurídico era el marido de la hermana. ¿Está bien? Sí. Su cuñado. Y entonces, le debía plata. Y este crimen ocurrió un jueves. Sí. En la zona de Esteban Echeverría apareció muerto de dos balazos adentro de su auto. Habían pactado, después de tanto tiempo de reclamo, que el viernes le iban a pagar. Claro, pero el día anterior apareció muerto. Imagínate que quisieron simular que todo fue un robo o algo. No, qué raro. Lo citaron en Lanús. El hecho habría sido en Lanús, pero aparece en Esteban Echeverría, asesinado en su propio auto, un Fiat Siena, de dos balazos. Entonces, obviamente, ahí empieza la investigación, a ver qué fue lo que pasó. Sí. Y con el tiempo, los investigadores empezaron a determinar cuál fue el rol de cada uno de los sospechados en ese momento y a detenerlos. Escuchas telefónicas, fotos, testimonios y demás. Sí, fue todo tan burdo que en realidad se determinó qué fue lo que hicieron. El autor intelectual, justamente el del estudio jurídico, el que le debía la plata a Mantelman, Luis María Salsamendi. Salsamendi. Este sería autor intelectual el que dijo, bueno, muchacho, hay que matar a este hombre. La teoría, le debo plata, hay que liquidarlo. Hay que liquidarlo. Entonces voy a organizar este crimen. ¿Y con quién? Bueno, yo, autor intelectual, a ver, ¿con quién? Con José de Marco, que es también empleado de ese estudio jurídico. Empezaron a organizar el crimen. Este hombre que después en su momento fue detenido en España. ¿En España? Sí, tenía algunos contactos, había viajado antes, entonces se fue a España y por la ley de extradición hace que lo condenen a 25 años de prisión. Ah, mira. Entonces, ahora tiene arresto domiciliario, entre paréntesis, este hombre. Salsamendi, ya te nombramos a De Marco, el otro que trabajaba en ese estudio jurídico. Matano, Pablo Matano, empleado también del estudio jurídico, pero ya era motoquero. Y ahí iban a... Estaban organizando ya quién eres el autor material. Bueno, hay que matarlo, organizamos todo. Bueno, contratamos a tres que eran parte de una secta umbanda. Un hombre con sus dos hijos de religión que terminan matando, son los autores materiales, los que colocan en la escena del crimen prácticamente los investigadores, y terminan matando a Mantelman. Estamos hablando de Walter Isla, Jorge Leiva y Luis Duré. Bueno, muy bien. La justicia de Loma de Zamora. Juicio. Sí, señor. Listo. Los seis a juicio. Sí. Y entonces, claro, uno de ellos, bueno, fueron todos condenados, prisión, perpetua y demás.
Uno de ellos, el autor intelectual, murió en la cárcel directamente. Ah, mira. Sí, hoy le preguntás a la familia qué siente por esa muerte. Y no, lo quieren vivo, quieren que se pudra en la cárcel. Obviamente, ¿qué es lo que van a querer? Listo. El juicio a los otros cinco. Analizaron, apelaron, y entonces llegan a esta instancia en que el fallo es revisado y lo que dicen es... esto está mal fundamentado. Entre otras palabras, como dije antes, está flojo de papeles la fundamentación. Los argumentos no están coordinados y demás, por lo menos el de dos de los que integran el tribunal. Sí, sí, sí. Y entonces sí, directamente a juicio de nuevo. ¿Pero cómo a juicio de nuevo? Sí, a juicio de nuevo. Después de 14 años de esta causa, después de aquella condena, sí. A juicio de nuevo. ¿Qué significa ir a juicio de nuevo? Los mismos testigos, las mismas pruebas que se fueron presentando y evaluando en la instrucción se van a poner arriba sobre la mesa. 14 años después. 14 años después lo tenés al policía que investigó, que no se acuerda nada seguramente, porque investigó mil causas más. Pero obvio. Tal vez ya no es policía, tiene que estudiar. Días antes del juicio va a tener que estudiar, va a tener que repasar todo. Los testigos. ¿Y si tienen miedo ahora de nuevo? Si tienen miedo, si se olvidaron detalles, claro, obviamente. ¿Y si murieron algunos de los testigos claves, como murió uno de los detenidos? Bueno. Igual falta para esto, porque en realidad tienen tiempo de estudiar. No, es el miércoles de la semana que viene. Estamos contando hoy, este fin de semana, mitad de semana, el miércoles. ¿Y cuándo va a ser el veredicto? El viernes, 3 días de juicio. Eso por un lado es bueno para la familia porque además solo imagínate el riesgo que siente la familia de que todos salgan en libertad o que algunos reciban una condena menor. Por ahora, salvo que me dijiste que está con arresto domiciliario, los demás... que están en presos. Sí, salvo el hombre que fue detenido en España, que le dieron 25, que tiene arresto domiciliario. Bueno, ese, tiene arresto domiciliario. Con su fundamento. Bueno, los demás sí están detenidos. Están todos presos. Sí, está bien. Claro, pero el tema no es el riesgo, esa condena menor que pueden llegar a recibir, sino que, ¿sabés lo que es revolver lo que ya sabés de nuevo todo? Revolver todo. La esposa, la viuda, la esposa de la víctima, que no puede salir del cuadro en el que está ahora, el shock, la depresión, la familia, tiene dos hijos. Bueno, Ariel es uno de los hijos que cuando se enteró tenía 14 años cuando ocurrió todo esto. Sí. Ahora ya mayor. Y que obvio. De 20 y pico. ¿Y sabes lo que hizo? Empezó con las redes sociales. Empezó a hinchar. Y está muy bien. Empezó a llamar la atención. ¿Por qué? Le dijeron, no, quédate tranquilo, que es peor. No, hay que mediatizarlo. La gente se tiene que enterar. Porque esto es la injusticia después de la supuesta justicia. Mirá si salen en libertad. Y entonces, claro, lo fuimos a ver y de esta manera nos contaba el hecho, cómo fue la causa y la lucha familiar para encontrar otra vez justicia. Esto es un homicidio en el cual está agravado por la alevosía, o sea, por el modo en que se ejecutó, por promesa remuneratoria, es decir, que se mató justamente por una paga. A mi papá le di a plata a su cuñado, él trabajaba en un estudio jurídico, tanto mi papá como mi mamá, perdón, y él lo manejaba, él era el dueño, digamos, de ese estudio. Él tiene una deuda importante con ellos, se compromete a pagársela, él dice que la va a pagar un día viernes y el día jueves citan a mi papá y a mi mamá como si fuese un caso laboral. Ellos se acercaban a accidente de tránsito al estudio, claro. Eran productores y bueno, los citan a los dos. Ese día mi mamá por suerte se siente mal y se queda, no va, y mi papá va y a las 4 o 5 horas de que lo citan, aparece con 2 balazos adentro de su auto. Uh-huh. Salsamendi es la persona que tenía la deuda con tu papá. Sí, les debían aproximadamente 100.000 pesos de esa época, año 2005. No y le sé. Había prometido que ya se lo iba a pagar. Claro, él se comprometió a pagarlo un viernes y el jueves mi papá aparece muerto, por lo cual también eso ya generó sospechas. Y después entonces hubo un juicio con perpetua para todos. Sí, eran, bueno, perpetua 5, salvo a De Marco, que le dieron 20 y largo de años, es un, no sé, debe tener 70 y pico, no sé cuántos años tiene, pero los demás le dieron todos perpetua, sí. Está todo claro, pero ¿qué pasó con la causa? Y la verdad que no es claro lo que pasó a posteriori. Las pruebas están de sobra, el juicio ya estaba cerrado y hace un par de semanas nos enteramos que un fallo de casación pide que el juicio quede prácticamente anulado. O sea, es como si el juicio no hubiese existido o si volviésemos a 2011 y sea un juicio totalmente nuevo. Esto hay que analizarlo de nuevo y se van a usar las mismas pruebas de la instrucción, pero hay que analizarlo todo otra vez. Exacto, sí. Lo de la instrucción se puede volver a utilizar y todo lo que ha pasado en el juicio
no se puede, salvo que haya un fallecido que haya declarado algo importante y se puede incorporar por lectura al nuevo juicio. No, es como si prácticamente no hubiese existido el juicio. Cuando nos enteramos, no lo podíamos creer. Ya el otro día, el hecho de ir al tribunal a hablar con la fiscal, nos miramos como diciendo, no podemos creer que estemos ahí otra vez, que haya que volver al tribunal de Loma de Zamora, todo ese trayecto, estar ahí para esperar, para hablar con la fiscal, que los detenidos, cualquier detenido, pero te pase por al lado. Ya todo eso es una situación de fea, que es muy feo de volver a pasarla y revolver todo. Y bueno, ni hablar cuando llegue el juicio. O sea, el juicio de 2011 fue sin duda una de las cosas más duras que he afrontado en mi vida. Estar ahí escuchando a mi mamá declarar durante más de 10 horas, que lo va a tener que volver a hacer, y que estén ahí las personas que mataron a tu papá mirándote desafiantes. Es un momento horrible y la verdad que no lo podemos creer. Y tienen que pagar, es decir, tienen que pagar por lo que hicieron, que es ni más ni menos que matar a una persona por encargo, con todo lo que eso conlleva. Bien, bien, captado por la cámara. Ahora, con el tema de las cámaras de seguridad, hay muchos delitos que se pueden resolver o que, de hecho, la filmación da pruebas para poder resolverlos. Captados por la cámara. Y acá están Sebastián y Nacho para contarnos casos captados por la cámara. Así es, doctor, y queremos que usted analice cada una de las situaciones que venimos a presentarle después de tantos días de trabajo con Nacho. ¿Está bien? No tengo nada para decir. Bueno, vos sabés que la primera nos lleva directamente a la provincia de Córdoba. A ver. Una galería de arte, delincuentes que de manera cinematográfica, por supuesto, roban obras de arte valuadas en 120 a 150 mil pesos. Ah, mirá vos. Sí. Mirá sí. Vos. Vos fíjate que estamos hablando del nuevo pasaje Muñoz, la peatonal, la 9 de julio en Córdoba. Sí. Y después vas a ver cómo se llevan las obras de arte encima, Nacho. En un carrito, ¿eh? Sí, en un carrito. A las 3 de la tarde, cuando estaban haciendo el cambio de guardia. Así que habrá que investigar eso también, ¿no? Exactamente, aprovecharon el cambio de guardia, tenés delincuentes, 3 o 4, todavía no está claro, 4 en realidad, que termina, fíjate, ¿no? Como entran con el carrito y demás, el cambio de guardia, que es lo que está analizando. Además, imagínate que Interpol está laburando ahora, porque después tenés la venta al exterior, el mercado ilegal. Claro, hay todo un mercado con esto. Claro. Y entonces lo vas a ver saliendo con las obras de arte, mirá. Se van y vuelven a robar más obras de arte que después dejan tiradas en la calle porque un poli se da cuenta, alguien les avisa, hay una alerta, hay una persecución. Y escapan, pero se llevan las primeras horas. Mirá, pero como si fueran bolsos, como si fuera algo así nomás. Reiteramos en el pasaje Muñoz, está la peatonal ahí, muy conocida en la ciudad de Córdoba, y está la galería de arte, y todo esto valuado en 120 a 150 mil pesos. Mucha plata. Mirá lo que pasó acá en la zona de Pergamino al 100. Miren lo que pasa acá. Hay una mujer que se está subiendo al auto. Tres delincuentes que vienen caminando, hay otra cámara de seguridad que los muestra del otro lado de la cuadra, ahí en la zona de Sarandí. A la mujer la sacan, le sacan la bolsa, se le suben al auto, tenía la cartera, hasta que en un momento mirá la vereda de enfrente. Sí. A toda velocidad un vecino que viene, por supuesto, parece un policía, porque tiene... Sí, venía con la mano en la cintura. Va como queriendo sacar un arma. Sí. Venía de civil, a los gritos, dejen a la señora. La señora se llama Mari, tiene 65 años. Sí. Dijo después que no lo conocía, al que venía en la vereda enfrente. Tampoco tiene confirmado de que sea un policía, pero da la sensación de que era un policía de civil que empezó a correr cuando vio la secuencia, Sebastián, diciendo, dejen a la señora. El forcejeo entre el delincuente y la mujer, ¿no? Sí, mirá cómo viene, ¿eh? a toda velocidad. Y la salva a la mujer. Y en las otras cámaras de seguridad, que es lo que vos planteabas recién, Ricardo, se ve el tema de la habitualidad, cómo atacan. Claro. Mirá, y esto es una pollería de La Plata también, delincuentes. Mirá cómo la mujer está, hay dos chiquitos que por miedo se van corriendo, mirá, pobrecitos. Con los pibes, mirá cómo gritan dos chiquitos. Estaban con la mamá, estaban con ella, el delincuente. Animales. Se cree que había uno que lo estaba esperando afuera. Entró, vio la situación, aprovechó. Esto es, reiteramos, en La Plata. La señora va a buscar a los hijos. Sí, la agarra por la espalda y ahí le roba lo que tenía, bueno, el dinero y la cartera y demás. Pero lo peor es los nenes, ¿no? El terror que viven ellos, se escapan corriendo.
¡Qué desastre! Le robó la billetera, estaba armado este hombre. Y no robó la caja registradora, que por ahí podía haber una cantidad más importante de dinero, con lo cual te da la idea de que son realmente muy improvisados. Muy improvisado. Sí, no, de todas maneras, improvisado, pero peligroso. Peligrosísimo. A ver esto. Peligrosísimo. Mira esto, Ricardo, que forma parte también de lo cotidiano. Una pareja se detiene en un kiosco en Ambrosetti al 2688, ahí en la zona de San Justo, paran a hacer una compra. Mirá cómo queda filmado desde el interior del kiosco. El auto está en la calle, muy cerca a la vereda. El novio se baja, deja las luces encendidas. Arriba del auto, que es un Palio, está la novia. Los delincuentes golpean los vidrios, golpean, la novia se queda dentro del auto, hasta que en un momento alcanzan a romper un vidrio, el vidrio del conductor. La novia en un momento se va a bajar y el novio está desesperado junto con el kiosquero, porque no saben qué hacer. Actuamos, nos quedamos. Ahí se va a bajar la chica, mirá. Ahí se baja la chica y se llevan el auto, con las puertas abiertas y a toda velocidad. Ahora, ahí sale la dueña del kiosco, hasta con el perro. Ese no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque mirá la reja que tiene. Sí. El perro, que es un perro realmente de raza y muy bravo, contaba la señora. Y además, que no se ven las imágenes, la señora le hizo diseñar al yerno, que es herrero, todo un sistema de puertas y de rejas donde ella solamente asoma los ojos y donde puede sacar tres dedos de la mano para que le pongan el dinero y entregar los vueltos. Una cosa increíble. Bueno, parece, pero mirá acá cómo lo apuntan al novio, que sale. Es decir, conclusión, no podés parar ni siquiera en un kiosco a comprar un helado. No. Y a las 10 de la noche, ahí está en la cámara de seguridad. Sí, ahí sale la chica. Menos mal que no pasó nada, porque los podrían haber baleado. La semana pasada hubo casos. Bueno, muy bien, captados por la cámara. Ahí lo vamos viendo otra vez. Muy bien. Muy bien, señores, lo prometido, la historia del sillón. Ustedes saben que tienen un clima especial que vamos ya mismo a preparar. Vamos a apagar las luces del estudio. Vamos a correr un poquito el percherín. Bueno, a ver. Vamos a la luz del estudio. Yo tengo miedo. La verdad. Yo tengo miedo. ¿Saben por qué tengo miedo? Porque está el espíritu de Omar. Esta vez está el espíritu de Omar. Y creo que vino peor que nunca. Yo tengo miedo hasta de meter la mano. A ver. No hagan macana, ¿eh? Ahí está, tranquilo. Tranquilo, ya está, Omar. Bueno, vamos a ver aquel. ¿Qué te puedo decir? ¿Te arreglaron el brazo? Sí. ¿Lo tenés? ¿El lado del cuerpo? Está bien. No te digo nada, no, hoy, esta semana, ¿qué es? No pasa nada. Listo. Tenés, ojo, hacete ver el ¿cómo es? La pierna. Bueno, vamos a contar la historia del sillón, que tiene que ver con un hombre que había nacido en Lynn, Indiana, Estados Unidos, en el año 31. El tipo, se mostraba muy carismático. Era siempre el líder del grupo, el tipo que marcaba lo que había que hacer, lo que no había que hacer. No fue nunca pandillero, que se sepa, pero tenía un carácter se imponía a los demás. Hijo de una familia religiosa, muy religiosa, tenía un alto coeficiente intelectual. Y claro, cuando comenzó a estudiar, la familia lo llevaba a la iglesia evangélica y demás, el hombre obtuvo un profundo conocimiento de la actuación, de la política de Stalin, pero también de Hitler, de quien admiraba esas dotes que se le atribuyen al asesino nazi de líder de masas,
Y él trataba de imitarlo. Este hombre se llamaba Jim Jones. Jim Jones. Bueno, en el año 52 se casa con Marceline. Y no tenía un peso partido al medio. El tipo concurría al templo y estudiaba mucho porque quería ser pastor. Bueno, en eso estaba. ¿Cómo hace este hombre para convertirse en el reverendo Jones? ¿Cómo hacía? No tenía un, tenía, primero tenía que proveer a su subsistencia. Y lo que hacía era salir por la calle a vender monos. Y vendía monos, monitos. Vendía monitos en la calle, en San Francisco. En San Francisco vendía monitos, vendía alguna que otra Biblia. Un monito va, una Biblia viene, bueno, en fin. Biblia, monito, monito, Biblia. El tipo se fue haciendo un dinero y seguía estudiando hasta que finalmente sí lo reconocieron como reverendo, como pastor. Tenía unas ideas acerca de la hecatombe mundial. Iba a producirse una hecatombe mundial en países capitalistas o no capitalistas, pero que tenían una gran discriminación o ejercían discriminación racial, política, religiosa, y él quería una comunidad donde todos fuesen iguales, donde todos trabajasen por igual en pos de un bien común. Palabras que me salen a mí como le puede salir a cualquiera. En otros términos, zaraza. Pero bueno, la zaraza, ¿vio que? A la gente desprevenida o poco preparada tal vez, o que tiene necesidades espirituales, pega. Y pegó sobre todo en la población negra, que estaba marginada y oprimida en aquellos años, 40, 50, 60 en los Estados Unidos. Y el tipo entonces lo que decide... Obviamente, la gente que se le acercaba y escuchaba sus prédicas no solamente era de raza negra, había también blancos, pero hay otro denominador común, eran todos pobres y todos marginales. Bueno, pero bueno, el tipo logra reunir con donaciones, con colectas y demás, no de sus fieles que no tenían un peso partido al medio, pero de algunas instituciones que siempre quieren aportar a la causa religiosa, se trate de quien se trate, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, compra un terreno inmenso en un lugar lejísimo, en un lugar que uno piensa en ese momento y dice, pero ¿por qué se va a ir ahí? En la Guyana, en Guyana. ¿Qué se va a ir de California a Guyana? ¿Por qué la Guyana? Para él era un territorio virgen donde se podía desarrollar una comunidad de iguales, donde todos trabajaran la tierra y obtuvieran el alimento, donde todos pudieran criar ganado y tuvieran alimento, donde todos fuesen iguales y donde él, en definitiva, iba, los dirigía hacia la trascendencia y el bienestar. El bienestar en la tierra y la trascendencia espiritual. Bueno, y así fue. Así fue, cerca de 1,000 personas aproximadamente se trasladaron a costa de este hombre y algunos también aportando su propio dinero a la Guyana. Y ahí creó en Guyana dos cosas. Su congregación se llamaba el Templo de Dios. El templo de, se llamó primero el Templo de Dios y después el Templo del Pueblo. El Templo del Pueblo, que es la denominación que queda, el Templo del Pueblo. Ya tenía, ya había constituido el Templo del Pueblo en los Estados Unidos. Bueno, lo traslada a la Guyana, donde funda una ciudad que lleva su nombre, Johnstown. Su apellido, Town, Johnstown, es ciudad en inglés. Bueno, en definitiva, la ciudad de Jones. Y allí se desarrolla la vida, no hay mayores noticias de este hombre, se pierde incluso para los medios de comunicación, no hay ningún motivo para andar siguiendo los pasos de un pastor que vendía monos, Biblias y que después conformó esta comunidad y se la llevó a Guyana porque de ahí iba a salvarse de la guerra atómica que iba a venir entre las potencias del este y del oeste y de la discriminación y todo eso. Bueno,
quién iba a seguir todo eso. Hasta que comenzaron a haber algunos desertores de su comunidad que volvieron a los Estados Unidos y contaron cosas. Contaron cosas como, por ejemplo, que Johnstown se había convertido en un campo de concentración, que había torturas, había abusos físicos, había violaciones, había una cosa terrible, terrible, llamada el pozo o el hoyo de las criaturas. ¿Qué era el hoyo de las criaturas o el pozo de las torturas? Era un lugar donde los chicos, los chicos, digo, los pibes, 9 años, 10 años, 11 años, 12, 13, díscolos o rebeldes, obviamente, eran colocados y allí permanecían. Era un hoyo, era un hoyo. Metían al pibe ahí adentro y lo dejaban ahí un tiempo hasta que el pibe estuviese desahuciado. Y lo sacaban. Es una tortura tremenda. Y además comenzó Jim Jones y su mujer, comenzaron a practicar lo que llamaron noches blancas. ¿Qué eran las noches blancas? Las noches blancas eran dos veces al mes aproximadamente lo hacían. Era un voto de lealtad hacia él. ¿Qué era ese voto de lealtad hacia él? Distribuía frascos con cianuro mezclado con jugo de uva. En realidad, no lo distribuía. Mejor dicho, no había cianuro con jugo de uva. Lo que distribuía era un jugo de uva. Pero les decía a los fieles que ese frasco tenía cianuro con jugo de uva. Y que si ellos eran leales a él y querían alcanzar la plenitud espiritual, debían sacrificarse por el templo del pueblo. Era un simulacro de suicidio. Simulacro de suicidio. La gente tomaba. Todos. ¿Cuántos? Había 1000 personas aproximadamente. Tomaban. Y después, obviamente, no ocurría nada. Y Jones les decía, con ese poder carismático que tenía, no, esto era una prueba de lealtad. Ustedes han pasado la prueba de lealtad. Estas noches blancas, si bien no tenían fecha, podía ser en cualquier momento. Y la gente se sometía a eso porque seguían a Jones como si fuese un dios o un semidios, y además con este asunto de la vida terrena es una cuestión para abandonar en pos de la felicidad espiritual. Había desertores, como les dije, que fueron a Estados Unidos y contaron que en realidad en la Guyana no había un paraíso terrenal. Había un campo de concentración dirigido por Jim Jones. Entonces, la CIA, Estados Unidos, interesa a un congresista, Jack Ryan, para que vaya a ver qué pasaba en la Guyana. ¿Por qué? ¿Por qué la CIA? ¿Por qué California? Porque los 1000 que estaban allí en Guyana con Jim Jones, en el 99% eran estadounidenses, eran norteamericanos. ¿Me entiende? El 70% era de raza negra, el 25% eran blancos y había de otras etnias menores. Bueno, va. En el año 78, el 10 de noviembre, no hace mucho, ahora ya que se ha cumplido una fecha, el 10 de noviembre del año 78, digo bien, llega un avión con el congresista, el legislador, Jack Ryan, junto con 3 periodistas y otras personas, más un desertor y otros familiares de gente que estaba allí en la Guyana que los iba a rescatar. Bueno, llegan, la primera idea de Jones fue los matamos a todos, a los que vienen. Después se arrepintió y dijo no, sería una tontería. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a recibir como si fuesen invitados especiales. Los recibe a Ryan y qué sé yo, y a la comitiva, les da un gran banquete y toda la mano y todo eso. En el banquete algo pasa porque uno de los fieles de Jones quiere
asesinar a Ryan con un cuchillo, pero lo detiene. Ya había algo ahí que salía una nota discordante. Bueno, pasan unos días, Ryan pasa unos días allí, junto con los periodistas y demás, hasta que se retira, vuelve quería volver a los Estados Unidos, y le dice a la gente, miren, los que quieren volver conmigo, ningún problema. En el avión hay espacio para mucha gente. Todos aquellos que quieran volver conmigo, que ya no les interese más estar acá en el templo del pueblo, se vienen conmigo y volvemos a Estados Unidos. Algunos dijeron que sí. Y lo acompañaron. Lo acompañaron desde la mansión de Jim Jones, mansión, desde la casa donde vivía Jim Jones, una casa amplia, hasta el avión. Cuando iban en el trayecto, en realidad, los que se decían arrepentidos no eran arrepentidos. Era gente de Jones que tenía una orden específica. Antes de llegar al avión, sacan las armas y los matan a todos. Matan a Jack Ryan, matan a los tres periodistas, matan al tipo que se había escapado, matan a los familiares que habían llegado, matan 11 personas. Los matan a todos. Claro, después de eso, Jones piensa, después de matar a un legislador de Estados Unidos y a tres periodistas, va a venir a Estados Unidos e invadir Guyana, o sea, me va a venir a buscar sí o sí. Y entonces, el 18 de noviembre de 1978, él les dice a sus fieles, a quienes congrega, obviamente que tenía secuaces, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que eran los que transmitían su palabra, porque tanta cantidad de gente. Pero bueno, él los reunió y les dijo que iba a realizarse una noche blanca. Con la diferencia que esta vez distribuyeron frascos con cianuro mezclado con jugo de uva. Sí, esta vez no era un simulacro. Murieron envenenados 919 personas. Jim Jones murió también de un escopetazo. Su familia, su mujer, su hijo, lo mismo. Fue una de las mayores, no quiero hacer comparaciones, masacres que ha vivido la humanidad en la época reciente. Casi 1000 personas asesinadas o suicidadas. Atención, ¿fue un suicidio masivo o fue un asesinato masivo? Porque hay un dato que no se debe pasar por alto. Jim Jones venía haciendo eso como simulacro. Cuando lo hace de verdad, como hacía antes, no dice nada. La gente, los fieles, tomaron el cianuro mezclado con jugo de uva pensando que era un simulacro y era de verdad. No es que Jones le dijo, vamos a matarnos todos. No. Le dijo, esta es otra noche blanca, con la diferencia que esta vez sí había cianuro. Entonces, ¿fue un suicidio masivo o fue un asesinato masivo? De todas maneras, el autor de todo esto también murió en ese lugar. Jim Jones, lo tienen detrás de mí. Un loco, un pervertido, pervertido en sus ideas, quiero decir. ¿Un qué? Jesucristo, Hitler, Stalin, Marx y este desenlace horroroso. La historia de Jim Jones. Bueno, amigos, esta fue la historia de Jim Jones. Vamos a pagar acá primero, a ver. No me haga el chasquibún, ¿eh? Ahí está. Ahí ya. Tranquilo. Sí, no, ¿qué te me hace? ¿Qué es marca el chasquibún? No. Vamos a poner acá. Bueno, hacemos una pausa, ya volvemos con más Cámara de Crimen. Llegamos a la parte final de Cámara de Crimen. Vamos con Miguel y los muchachos para ver el dibujo de Mike. Acá está. Lo de Jim Jones. Exactamente. Che, qué lindo, qué buen dibujo.
qué buen dibujo. Bueno, un trabajo. Qué buen dibujo. Muchas figuras. Y... Claro, Jim Jones frente a sus fieles, arengándolos. Y ahí lo tenemos. Todos exacto, murieron. Exacto. Todos murieron. Terrible. Bueno, ¿lo firmaste? Ahora mismo. Por favor. Sí, señor. Por favor. Le voy a meter la rúbrica. A todo color, Miguel. No, sí, pero, ahora que veo bien los colores. Ahora ve bien los colores. Miguel ve bien los colores. Como la película esa de... Sí, de Sandrini. De Sandrini, sí. Era, más de uno no... ¿Dónde está? A ver. ¿Está acá o está acá? ¿A dónde está? Ahí está, ahí. Ahora, muy bien. Sí. No me jodas. No me embromes. Bueno, fantástico, Miguel. Gracias. Nos vemos en una semana. Bueno. Perdón. Lindo saco, ¿eh? Sí. No sé qué decir. Y bueno, eso sí. No sé qué decir. Dejémoslo así, dejémoslo así. Bueno, señores, quería mandar un saludo. ¿Dónde está? Otra vez, no me hagas lío. Quería mandar un saludo a Gustavo Arce, de Agustino, que me manda la pilcha. Así que, Gustavito, un saludo. ¿Y qué más? No, nada más. Atenti, voy a estar en San Isidro con Impacto, con la obra Impacto. El 1 de diciembre, 20-30 horas en el CCI. Y la despedida en italiano. No me gusta. Yo voy a esperar 3 años hasta que lo rajen al embajador este y después vamos a volver a tener relaciones con la embajada porque esto no me gusta. No me gusta. Hace cosas que... Ci vediamo fra una settimana. Arrivederci!